despertar es un milagro de Dios. Descubre con nosotros la obra redentora de nuestro Creador y las poderosas formas en las que Él interviene en nuestras vidas todos los días. Mi vida en tus manos. Descubre cada mañana el propósito de Dios para tu vida. Bienvenido. Dios te bendiga, te saluda Miguel Páez dándote la bienvenida a Mi Vida en Tus Manos. Hoy 9 de octubre quiero que meditemos en entrada al reposo del Señor. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hebreos 4:1. El versículo de hoy puede parecer extraño si consideramos que las Escrituras nos dicen a menudo que no temamos. Después de todo, en Isaías 41:10, el Señor declara: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. De igual modo, Deuteronomio 31:8 enseña: Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Pero las Escrituras son claras en que debemos cuidarnos de no perder el reposo de Dios. La palabra griega traducida como reposo es clave para entender esta amonestación. Sí, reposo significa cese de actividades, pero en el mundo antiguo también tenía el significado de derrocar del poder a una fuerza opresora. Por tanto, la idea es que aquí depongamos del trono de nuestra vida toda forma terrenal de dominio, reconociendo que el Señor es en realidad quien tiene el control. Entrar en el reposo del Señor significa que ya no tenemos que luchar ni sentirnos indefensos o indignos por aceptar el liderazgo, la provisión y la protección del Padre. Él pelea las batallas por nosotros, así que no te pierdas esta bendición. En lugar de eso, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dile: Señor Jesús, toma tu lugar en el trono de mi vida. Eres mi Señor. Amén. Dios nunca te olvida. Es fiel y amoroso. Su paz está presente en todos tus momentos. Mi vida en tus manos. Te esperamos mañana muy temprano para animarnos y levantar nuestro ánimo y amor con Dios.